Y muñecos, ¿cómo están? Yo espero que esté muy bien. Yo soy Katherine Molina, si aún no me conoces y eres nuevo en mi canal. Que por cierto, si eres nueva o nuevo, te doy una calurosa bienvenida. En el día de hoy me ven así, me siento fabulosa, me siento muñeca. Este maquillaje lo he realizado para esos días donde tenemos que salir a alguna fiesta o simplemente alguna actividad en la noche y no sabemos qué hacer. Este es un clásico que no pasará nunca de moda. Eso es una viga, como decimos en la República Dominicana. Eso puedes ir totalmente a lo seguro, que pasarás con un 1A. Tengo que recordarles que deben de suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y regalarme un like. Pero sin más nada que decir, si quieres ver cómo he realizado este maquillaje, quédate mirando este video. Un besote. Voy a estar iniciando mi maquillaje por los ojos. Ya he puesto corrector y lo he sellado muy bien con mi polvo compacto. Estoy utilizando la paleta Morphe 350 y este es mi primer color de transición. Lo puse en todo el párpado de mi ojo con una brocha de cerdas amplias para tener una mayor difuminación y haciendo movimientos de parabrisa. Ahora bien, ya tengo puesto con anterioridad dos pedazos de cinta adhesiva para darle mayor dramatismo. Pasando a mi segundo color, que es este marrón, pero ahora ayudándome con una brocha más puntiaguda para tener mayor precisión, voy a estar poniendo este color en toda la cuenca de mi ojo, marcándola muy bien, poniendo este color varias veces hasta llegar a la tonalidad deseada. Después de llegar a esta tonalidad que ando buscando, voy a pasar a difuminar muy bien este marrón para que no me queden marcas ni pliegues. Usando el mismo marrón, lo voy a estar poniendo a toquecitos en toda la uva externa de mi ojo y también en la esquinita interna, dejando el centro sin ningún tipo de producto. Después de esto, voy a pasar nuevamente a difuminar muy bien. Con un pincel más plano vamos a estar poniendo nuestro corrector en el centro del ojo. Recuerden que no habíamos puesto ningún tipo de producto. El corrector no debe ser perfecto, simplemente lo vamos a poner como al descuido. Luego de esto lo vamos a sellar con nuestra sombra deseada. Yo he elegido esta verde que está hermosísima de Kiko en el número 27. La ponemos a toques y hacemos una ligera presión para que se pueda adherir muy bien el pigmento con el corrector. Usando una brocha para difuminar, vamos a unir muy bien estos dos colores. Pasando a mi rostro, ya tengo las cejas previamente hechas. Me encantaron realmente cómo quedaron. También tengo mi primer. Estoy poniendo ahora mi base, la extiendo muy bien y luego la voy a difuminar. Me he saltado el paso de la difuminación porque ya todas lo sabemos. Paso ahora a poner mi corrector en las zonas altas de mi rostro que quiero resaltar aún más. Y luego de esto, ya saben lo que va. Difuminación. Ahora voy a estar haciendo la técnica del baking o del horneado, que consiste en poner
polvos suelto, traslúcido o banana en las zonas donde hemos puesto corrector con anterioridad. Esto, aparte de sellar nuestro corrector, ayudará a tener un mejor acabado en nuestro maquillaje. Pasando nuevamente a mis ojos, voy a estar haciendo un delineado totalmente dramático. Luego voy a estar quitando los polvos que tengo en mis mejillas para seguir maquillando mis ojos. Como siempre les digo, solo deben de hacer presión y arrastrar, y de este modo van a quitar todos esos polvos sin mucho esfuerzo. Voy a estar ahora maquillando mi línea de agua con este lápiz negro. Ahora tomo el color verde que habíamos utilizado con anterioridad y lo voy a estar poniendo debajo de mi línea de agua. También voy a hacer lo mismo con mi color marrón. Después de hacer esto, vamos a estar uniéndolos muy bien, difuminándolos ligeramente. Ya he retirado el exceso de polvos que aún tenía en todo mi rostro y ahora estoy poniendo una capa de mi polvo compacto para emparejar todo el color. Tomo mi paleta nuevamente y voy a estar usando el color más claro que esta tiene, que es el blanco, y lo voy a poner en todo el arco de mi ceja. Le ayudará a darle más luz y que se vea más alzada. Luego voy a estar preparando o maquillando mis pestañas para cuando les ponga esas pestañotas postizas. Recuerden también maquillar las pestañitas inferiores. Ahora aplico mis pestañas postizas que le darán ese dramatismo que tanto quiero a mis ojos. Es el momento de broncear nuestro rostro, no de contornear. A mí me gusta siempre algo más ligero. Recuerden que ya les había explicado que el contorno es algo más fuerte porque se trata de la técnica del visajismo. Luego de esto voy a estar bronceando, como ya pueden ver, las zonas altas de mi rostro. Aplico también el rubor en mis mejillas. Simplemente debes reír y donde se forman esas manzanitas, ahí vas a poner tu color. Pasando nuevamente a mis ojos, estoy utilizando este lápiz de la Wicon, que es un color champán. Lo pongo en todo mi lagrimal para darle más luz e iluminación. Ahora sí, es el momento de dar glow y brillo. Realmente esto cambia mucho el maquillaje porque te hace ver esa piel así tan radiante. Pongo mi iluminador en las zonas altas de mi rostro, en todo mi pómulo y la sien, tabique de mi nariz, puntita de mi nariz, en el arco de mi ceja y en todo el arco de Cupido. Ahora sí, para finalizar, estuve perfilando mis labios con mi lápiz rojo y rellenando con mi labial rojo mate que tanto amo. Que las mujeres negras no se pueden poner colores fuertes, decían. Miren qué resultado más bonito a un maquillaje fácil y dramático.